Bienvenidos, welcome to everyone to the Siemens Gamesa Renewable Energy Side Event. This one, I would like to introduce the Technology Director for Latin America, Vladimir Ivanov Bogdanov, will be giving the presentation today. Vladimir, the floor is yours. Thank you very much, Emerson. I understand that this presentation will be taking place in Spanish, right? Claro que sí. Okay, perfecto. Cambio a español entonces. Si hay alguien en la audiencia que tenga algún comentario o pregunta en inglés, puedo responder sin problema. Exactly. We'd encourage the audience to put your questions in the chat as we've been doing, and Vladimir will be able to pick them up for the Q&A time following the presentation. So, okay. The floor is yours, Vladimir. Listo. Muchas gracias, Emerson. Empezamos. Muy bien. Primero me presento a mí. Soy Vladimir Ivanov. Soy el director del área de tecnología para América Latina. Para que tengan una idea de quiénes somos y dónde nos basamos, tecnología es el área más grande dentro de Siemens Gamesa porque involucra todas las funciones de desarrollo de producto, industrialización, mejora continua, R&D y soporte a flota. En particular, en el caso de América Latina, tenemos varias oficinas a lo largo de la región. Tal vez la más grande está ubicada en Ciudad de México en el momento, pero hay en Argentina, en Chile. Entiendo que próximamente el plan es Colombia también. Y la idea de generar un equipo de tecnología en cada una de ellas es poder dar apoyo a las áreas de ventas primero y construcción y proyectos después, con un equipo local que pueda dar soporte en varias de las funciones críticas que hay de ingeniería durante un proyecto, ¿no? Estamos hablando de temas eléctricos, mecánicos, análisis de emplazamiento, civiles, configuración de producto, etcétera, ¿no? Es un área que es un poco generalista, que toma en cuenta varias de las funciones críticas de desarrollo y lo aterriza a cada uno de los proyectos que tenemos en América Latina, ¿no? Entonces, principales funciones de tecnología en Latam, pues mejora continua del producto, eso es clave. Cada iteración pasa por un proceso de desarrollo, después implementación y después mejora continua. Optimización a parque, que es una de las cosas que estaremos hablando más adelante. Soporte técnico a proyectos en todo tipo de temas mecánicos de configuración, eléctricos y demás, y cumplimiento de garantías y exigencias técnicas, ¿no? Ser el punto de contacto ante cliente para cualquier tema técnico durante el desarrollo del proyecto. Entonces, tenemos una experiencia amplia en Latinoamérica. Es de lo que voy a hablar un poquito hoy, aterrizarlo un poco hacia Colombia en particular, pero Latinoamérica, que nuestro área es prácticamente de México todo hacia el sur, exceptuando Brasil, que es como su propia región, es una región con una variedad de condiciones muy grande, ¿no? Estamos viendo en este gráfico algunos ejemplos, pero tenemos vientos por país y también como región, vientos clase 1, 2, 3, zonas de huracanes como lo tenemos en el Caribe. También tenemos zonas de turbulencia muy, muy baja, turbulencia muy alta también en otras, zonas de riesgo sísmico, que es básicamente la mayoría de la costa del Pacífico, del subcontinente. Tenemos zonas de cortadura alta, cortadura baja, varias distribuciones diferentes de viento en cuanto a si son wave pools, si están muy cargadas hacia un lado o hacia el otro, distribuciones bimodales dependiendo de la hora del día,
o la estación del año. Entonces, pues bueno, lo que tenemos es una variedad de condiciones muy, muy alta en todo el continente, ¿no? Lo que buscamos siempre es customizar el producto y optimizarlo lo más posible para la aplicación en cada área donde buscamos que se aplique. Un poco de nuestra experiencia tecnológica en el pasado. Llevamos ya muchos años en América Latina. México fue el primer país. Ya Siemens Gamesa lleva 20 años en México. Se celebró recientemente. Y, pues bueno, fuera de México también tenemos una experiencia amplia en el Caribe, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, también en Sudamérica, en el Cono Sur, en Argentina, en Chile. Bueno, Brasil, les comentaba, es otra área, pero también una presencia fuerte ahí. Y ahora, pues bueno, Perú y con Colombia en el horizonte. Particularidades que hemos tenido en desarrollo tecnológico, adaptación a proyectos, pues bueno, de México. Hemos hecho muchos desarrollos ad hoc para acoplar mejor las máquinas a proyectos, como torres optimizadas, aprovechando las ventajas geográficas que tenemos, por ejemplo, facilidad de llevar una torre de diámetro superior a un emplazamiento o la necesidad de tener torres reforzadas de diámetros inferiores. Ahora tenemos esa flexibilidad. Temas de cimentaciones, optimización de las mismas, varios tipos diferentes de cimentaciones que yo tocaré un poco más adelante. También particularidad aquí, el desarrollo de una máquina clase 1A, bueno, bastante superior a clase 1A, para las condiciones de viento muy fuerte y turbulento para el área de Oaxaca, en México, el Istmo de Tehuantepec, que es esta región de aquí que se caracteriza por este tipo de viento. Pues bueno, equilibrio de diseño de layout, esto es micrositing y varias otras técnicas que usamos para eficientizar parques. En Chile hemos tenido mucha experiencia recientemente con una oleada muy fuerte de instalaciones de nuestra plataforma 4X. Donde, pues bueno, esto nos ha dado una experiencia en optimización de torres para cada emplazamiento, después para temas de análisis sísmico, que en Chile es un tema muy recurrente, diseño de cimentaciones elevadas, que es otro tema que tocaré un poco más adelante, y OptimaFlex, que es nuestro concepto de variación de las condiciones de potencia nominal de la máquina para hacerla ad hoc a cada parque y así maximizar la producción. Y de igual manera, bueno, nuestra experiencia también reciente en Argentina, donde hemos dado varios conceptos de diseño agregado, de valor agregado como maximización de vida útil y también diseño de cadena de suministro local. Ahora me gustaría hablar un poco de Colombia en particular. Hemos hecho muchos estudios particulares de emplazamientos, de adaptabilidad de los aerogeneradores Siemens Gamesa para Colombia. Hemos visto que, bueno, Colombia es un país grande con una variedad de condiciones bastante amplia en cuanto al recurso eólico. Y también, como les mostraba en una de las primeras diapositivas, la variedad de condiciones que vemos en el continente americano, de igual manera se puede subdividir cada país para identificar retos particulares de cada una de las partes del país y así poder proponer y ejecutar soluciones particulares también para cada área en particular. Aquí
lo hemos subdividido en 13 regiones diferentes, agrupadas por el tipo de viento que hemos visto en nuestros emplazamientos y el tipo de soluciones que hemos propuesto para cada uno. Aquí, bueno, muchos de ustedes que tienen experiencia en esto ya sabrán, cada parque individual es su mundo y tiene su particularidad de viento y condiciones, se tiene que estudiar independientemente. Sin embargo, pues bueno, se puede hacer un análisis un poco más agregado de las condiciones de las diferentes áreas para así tener un punto de partida común, ¿no? De qué tipo de solución podría ser la más eficiente. Entonces, primero me gustaría hablar de la Guajira. A ver, aquí creo que todos sabemos que es de las áreas con recurso más fuerte en Colombia, ¿no? Por su posición geográfica en el país y tomando en cuenta los fenómenos atmosféricos a los cuales es comúnmente sujetada esta zona. Tenemos vientos de clase 1, a veces clase 2, pero es en ese rango, en subclase IEC 1-2, de entre 9 y 11 metros por segundo, lo cual es un recurso eólico fuerte, bueno, de clase mundial, y donde tenemos también condiciones de intensidad de turbulencia relativamente baja, de baja a media. Y esto abre una serie de posibilidades en cuanto a tipo de máquina que permite, pues bueno, dependiendo del sitio, poder extraer la mayor cantidad de potencia posible, ¿no? Aquí me he enfocado a tres de nuestros productos en particular. La 4X, que es nuestra penúltima generación de máquina, es una generación de máquina que va hasta los 5.2 megavatios y que tiene un rotor de 145 metros, es una configuración clase 2B, y en adición a eso, nuestra máquina más reciente, ¿no? Anunciada al mercado el año pasado, nuestra máquina 5X, que tiene configuraciones de potencia hasta los 6.2 y 6.6 megavatios. Esta para la 155 para vientos muy altos hasta medios y la 170 para vientos medios hasta bajos. Y aquí me gustaría dar unos ejemplos de qué se podría observar con estas máquinas y qué tipo de recurso podrían generarnos, ¿no? Tomamos un parque en la zona que hemos estudiado recientemente como un ejemplo. Aquí pueden ver en la parte superior derecha el tipo de distribuciones de viento que se pueden observar, que son características de la zona, con un promedio alrededor de 9-10 metros por segundo, pero con una distribución que tiene bastantes horas a nominal, ¿no? A potencia nominal, y aquí lo pueden ver contrastada con las curvas de potencia de las máquinas que les comenté hace un segundo. Y el tipo de resultado que se puede obtener en este emplazamiento tipo con este tipo de máquina, ¿no? Estamos hablando de factores de capacidad muy, muy altos, donde la máquina pasa buena parte de su tiempo de funcionamiento a potencia nominal y por ende se llegan a unos cantidades de horas equivalentes bastante altos. Aquí, pues bueno, dependerá un poco del emplazamiento cuál será la máquina óptima para hacerlo. Muchos de ustedes dirán, pues bueno, ¿por qué estás mencionando una máquina clase 3 como la 170 para emplazamientos que son de clase 1, ¿no? Y la respuesta aquí es que a la hora de evaluar un emplazamiento se toman en cuenta muchos factores. No solo es la velocidad del viento, es uno de los varios factores que se estudian, pero también se estudia la cortadura del parque, la densidad del mismo, intensidad de turbulencia, que es otro factor importante. Si hay
cortaduras negativas en algunos casos y demás. O sea, hay varios factores que se toman en cuenta en un análisis de emplazamientos. Estos análisis los hacemos específicos a cada parque y se hacen aquí en la región de América Latina. Y lo que hemos visto es que aún en vientos fuertes puede haber la posibilidad de usar máquinas de rotor más grande si los demás factores como intensidad de turbulencia, cortadura y densidad lo permiten, ¿no? Entonces, aquí realmente se tiene que hacer un estudio caso a caso para ver cuál de estas opciones podrían darnos un mejor COE, un mejor costo de energía, que es el objetivo de la industria recientemente, cómo minimizar el costo de energía en cada emplazamiento. Y así irlo estudiando. Otro punto que quiero mencionar aquí es que, pues bueno, antes teníamos un enfoque en la industria, estamos hablando de antes, en tiempos de antaño, 2005, donde tú tenías un producto donde metías casi en todos lados. Después ha ido evolucionando a tener, pues bueno, digamos, un tipo de nacelle y ir jugando con el rotor para adaptarse a condiciones clase 1, 2, 3 y jugar en base a eso. Pero en épocas recientes, 2016 a 2020, ha cambiado mucho la filosofía de diseño de aerogenerador hacia un diseño modular, lo cual te permite optimizar un sitio a lo máximo posible y buscar eficiencias donde tú puedas tal vez tomar un buje para ciertas características, una nacelle para otras, multiplicadora para otras, torre para otras, y así ir armando como si fueran blocks, como si fueran Legos, una máquina optimizada para cada emplazamiento. Y es la metodología que hemos seguido nosotros de intentar lograr a un producto que te maximice la eficiencia y minimice el costo de energía. Estos son el tipo de componentes que les digo que donde buscamos modularidad y dimensionamiento específico, ¿no? Bastidor, buje, eje principal, torre, nacelle y pala, donde se busque una configuración que permita extraer la mayor cantidad de energía de un parque y también llevar la vida útil del mismo lo máximo posible. Algo que hemos visto en esta zona es que, aunque la presencia de huracanes no es tan alta como hay en el Caribe mexicano o en Cuba, República Dominicana o algunas partes de Florida, por ejemplo, sí que hay una presencia de huracanes observable, ¿no? Importante, que suele ser un factor bastante dimensionante cuando tomamos velocidad máxima, la velocidad de referencia, que es uno de los factores de análisis en nuestros parques. Muchas veces, aunque la velocidad promedio de una zona sea relativamente baja, tu factor dimensionante en una máquina puede ser la velocidad de huracán, ¿no? La velocidad extrema. Una de las soluciones que hemos manejado en este tipo de casos, de nuevo, esto es algo que se tiene que observar parque a parque, pero me gustaría manejarlo y que sepan que es una solución que ya hemos implementado en varios parques del Caribe, ha sido el sistema UIS, ¿no? Uninterruptible Yaw System, cuyo propósito es meter un sistema de backup de generador diésel, usualmente que en la eventualidad de que se caiga la red de transmisión, nos permita seguir operando en el parque bajo una alimentación de respaldo, ¿no? ¿Qué permite esto? Normalmente,
cuando tú pierdes tu red externa, las máquinas se desenergizan y así no voltean, no siguen con su algoritmo de giro donde voltean a ver el viento siempre de frente. Esto hace que se posibiliten cargas laterales extremas que, vía este sistema de backup que hemos ya implementado en varios parques en la región, se pueden evitar, ¿no? Entonces, al tener un sistema de backup, si se cae la red externa, la red de media alta tensión, nosotros podemos alimentar las máquinas vía un sistema backup y así permitir que durante el transitorio, durante la duración del huracán, la máquina siempre quede volteando hacia la dirección predominante del viento y así se minimicen los casos de cargas laterales. Y de igual manera se pueda proteger la máquina y minimizar la posibilidad de que haya daños estructurales en palas u otros componentes. Entonces, esto es algo que con lo que ya tenemos bastante experiencia y hemos implementado en varios parques. Siguiendo por nuestra caracterización de las regiones de Colombia, me gustaría pasar a la región de Caribe Pacífico, que es esta zona que hemos puesto en púrpura aquí, donde ya nos enfrentamos a unos perfiles de viento diferentes, ¿no? Vientos clase 2, clase 3 predominantemente, y cortaduras altas que nos obligan a ir con torres de mayor longitud, y ya unos perfiles donde la intensidad de turbulencia es superior y por el factor de estar más cerca de la costa del Pacífico, de la región de contacto de dos placas tectónicas, un riesgo sísmico mayor. Para esta región, las máquinas que hemos tenido más experiencia estudiando y que hemos visto que han hecho mejor fit, es la 170, misma que les mencioné antes, nuestra máquina de la rama 5X, que es la de mayor rotor del mercado. Y en parques cuyos vientos ya van a un perfil superior o que haya complicaciones logísticas o de alguna otra índole que no permitan a esta máquina 5X ser aceptable, está la máquina de 4X, que va hasta 5.2 megavatios, les comentaba, también puede ser un buen fit para estos proyectos, ¿no? Aquí he tomado como ejemplo uno de estos parques que les decía que tienen distribuciones bimodales para que vean como lo que podría haber en esta zona, ¿no? Vientos clase 2 a clase 3. En este caso, pues bueno, podemos ver que una de las distribuciones está centrada más hacia vientos de clase 3. Sin embargo, viendo la bimodal, podemos ver que hay una segunda distribución que se va más hacia vientos más altos, ¿no? Y es este tipo de casos que son interesantes de estudiar en cuanto a su factibilidad, porque aunque el promedio te puede dar cierta información de factibilidad, cuando uno lo estudia a detalle, se da cuenta de que estás operando bastantes horas aquí a nominal y esto tiene un impacto en cargas importante, interesante, que se tiene que estudiar. Aquí en este ejemplo también estamos hablando de factores de capacidad bastante altos, también a estándar mundial. Y también en cuanto a horas equivalentes, una cantidad bastante respetable. Aquí, una de las soluciones que hemos visto que da mayor valor a este tipo de parques de cortadura alta, donde nos tenemos que ir a una torre superior, es buscar optimizar también el costo de energía de otras maneras, ¿no? Con la extensión de vida útil. Antes el estándar, antes me refiero a los tiempos de antaño, hace unos 5 o 10 años, el estándar de industria solía ser 20 años. Esto pues ha ido cambiando
y ya la mayoría de nuestros parques los estamos estudiando a periodos superiores, de 25 a 30 años. Y también la certificación de nuestras máquinas más altas, ya antes de partiendo de un estándar de 20, ya estamos partiendo de un estándar de 25. Y 30 también ya podemos estudiarlo en todas nuestras variantes. También formas como maximizar la potencia. Tú, ya que vas a hacer una torre alta para aprovecharte de la cortadura alta, te interesa poner la potencia nominal más alta posible para así minimizar el número de posiciones. Y esto, pues, se puede lograr con esta estrategia de OptimaFlex que les comentaba, donde podemos adaptar la potencia nominal de la máquina dependiendo de las condiciones del parque para así extraer más producción si el parque lo permite, ¿no? Estamos diciendo que nuestra máquina, que inicialmente era de 3 megavatios, ya la hemos llevado a potencias de 3.6. Nuestra máquina de 4X inicial fue la de 4.2. Ahorita ya estamos en una de 5.2. O sea, esta presentación está un poco desactualizada en ese aspecto porque hay un incremento constante y mejora continua en este aspecto. Y pues esa es la idea, ¿no? Si vamos a hacer torres muy altas, aprovechar y sacarles lo máximo posible en cuanto a potencia nominal y para así minimizar número de posiciones y costo de BOP, ¿no? Obra civil, obra eléctrica, etcétera. De igual manera, el diseño de espectro sísmico, pues hemos tenido mucha experiencia en la región, especialmente porque este involucra países con un riesgo sísmico importante, como es el caso de Chile, como es el caso de México. Entonces, tenemos bastante experiencia con los estándares internacionales y también locales para diseño de estructuras y caracterización de espectro sísmico, ¿no? Este es un espectro sísmico típico de esta región de Colombia. Y el estudio que hacemos a nivel máquina con esto es de que tanto se hace el estudio de cargas por viento cómo se hace el estudio de cargas por sismo, ¿no? Todos los componentes de la máquina son evaluados contra cargas sísmicas para asegurar así su factibilidad en parque. Este es como un mapa general de sismicidad, de riesgo sísmico en Colombia, y se puede ver, ¿no? Como la zona del Pacífico es donde más se tiene que estudiar y cuidar este tema. Pero, pues bueno, aún así el resto del país tampoco está del todo bajo, ¿no? Hay esta zona intermedia aquí, también en La Guajira, donde es un estudio que se tiene que hacer, claro. Siguiendo por las regiones, subregiones en las cuales hemos dividido el país, nos podemos ir a la región andina, ¿no? Esta región caracterizada por emplazamientos de mayor altura, zonas montañosas y baja densidad. Es algo con lo que tenemos experiencia porque, bueno, digamos, en México, en Chile, es algo que nos encontramos de forma regular, zonas montañosas de mayor altura y baja densidad. Y aquí, de nuevo, parecido al anterior, depende mucho del emplazamiento. Puede ser nuestra solución de clase 3 o nuestra solución de clase 2, de 4X y 5X, el mejor fit para el parque, ¿no? Puede que haya limitaciones de logística que compliquen que un rotor de 170 metros llegue, donde tenemos que enfocarnos en ya sea soluciones particulares como palas segmentadas que permitan la logística más fácil, o en caso de que eso no sea posible, pues ir a un rotor de tamaño inferior, ¿no? Entonces aquí también se estudia caso por caso cada oportunidad. Aquí vemos una distribución característica de esta zona. Ya la vemos un poco más cargada hacia la izquierda, hacia los vientos bajos,
donde tiene más sentido usualmente irse con una solución clase 3, como la 170, si es factible para el parque, donde tenemos cortaduras medianas y promedios de viento ya un poco más moderados. Aquí pueden ver los factores de capacidad típicos aquí, no son tan altos como los de La Guajira, sin embargo son también bastante utilizables para estándares mundiales, ¿no? Y especialmente si se tienen otros factores como estar más cerca de centros de carga, disponibilidad de conexión a la red, etcétera. ¿Qué propuestas tecnológicas tenemos aquí para optimización de la oferta? Pues bueno, a ver, el micrositing es algo que en lo que trabajamos con nuestros clientes constantemente, que es en parques montañosos hacer un layout óptimo se vuelve un poco más complicado porque los efectos de estelas no son lineales, son más difíciles de computar y varían mucho, depende de dónde se coloca cada posición y la topografía del parque. Entonces, aquí algo que hemos hecho bastante es modelizaciones vía CFD de cada parque para buscar cómo se puede minimizar el efecto estela, tanto causado por la topografía del mismo emplazamiento como causado por los rotores de otras máquinas, y así minimizar este fenómeno de pérdidas y, por ende, maximizar producción del parque. De igual manera, pues, los que estén familiarizados con el comportamiento de máquinas aerogeneradores a alturas conocerán este fenómeno. Entre más alto vayamos sobre el nivel del mar, la densidad del aire disminuye. Esto nos impacta en dos formas. Una de ellas es que de forma lineal disminuye la potencia siendo experimentada y absorbida por el rotor de la máquina, simplemente por tener un aire menos denso. Y también, al tener un aire menos denso, su capacidad de absorber calor disminuye, ¿no? Simplemente porque, la capacidad del calor de ser absorbido por un aire menos denso no es la misma en una montaña que a nivel del mar. Y por ende, pues se buscan soluciones que permitan que la máquina pueda operar en este tipo de condiciones en un rango amplio de temperaturas sin con la menor afectación posible a sus límites de operación, ¿no? Aquí pongo un ejemplo de deratings de alta temperatura, que es una adecuación que tenemos en nuestras máquinas donde se busca que a mayores alturas se puede ver cómo la temperatura máxima a la que puede operar la máquina va disminuyendo, ¿no? Mientras que a nivel a 1,000 metros podemos llegar a 40 grados a nominal. Dependiendo de la altura, la cantidad, la nominal a la que podemos operar con temperatura máxima, la temperatura máxima va disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, aquí 2.700 metros, pueden ver que empieza a bajar a 28 grados. ¿Cuál es nuestro propósito? Que aunque la temperatura máxima de la potencia nominal sea inferior, la máquina pueda seguir operando aún a temperaturas altas combinado con densidades de aire bajas, y vía control la máquina se va ajustando automáticamente a un punto máximo de operación que le deja evacuar calor pero también seguir produciendo. En cuanto a requisitos mecánicos, les comentaba que el análisis mecánico y civil es parte de nuestras funciones aquí en América Latina. Hemos tenido mucha experiencia porque, pues bueno, es un área donde
Tiene muchas particularidades dependiendo de la geografía, la topografía de cada parque. O sea, una cimentación puede funcionar bien con un tipo de suelo, mientras que no tanto con un suelo arcilloso más blando. Entonces, parte del valor agregado que damos aquí es el estudio y diseño de cimentaciones en el caso de que sea requerido. Y lo hemos estudiado con varios tipologías diferentes de cimentación, ¿no? Tenemos experiencia con cimentaciones estándares de canto variable, tanto sin pedestal elevado como con pedestales elevados que nos permiten meterle entre 4 a 6 metros adicionales a la torre, o sea, darle un punto de partida a la torre más alto, lo cual en la mayoría de los casos lleva a una producción mayor. También como otro tipo de diseños como el de 8 muros, que es una patente, una tipología con la que tenemos bastante experiencia, que permite ahorros fuertes en hormigón. Y también, bueno, depende del caso y propuestas que nos han llegado de otros clientes, cimentaciones piloteadas, cimentaciones de tipo Patrick Henderson, y cilíndricas ancladas, ¿no? Para zonas rocosas donde se pueden hacer anclas. Este tipo de cimentaciones también lo hemos usado y evaluado. ¿Cuál es nuestro valor agregado aquí? Tenemos experiencia tanto en diseño de cimentaciones, lo podemos meter en nuestro alcance y hacerlo como parte de la oferta de un proyecto, o si no, también validación de las mismas. Tenemos un equipo con bastante experiencia cuyo alcance es en varias de las diferentes cimentaciones y podemos revisar y validar un diseño externo también en base a las cargas de viento, las cargas de sismo y la información de topografía que recibimos por parte del cliente. Otra característica que podemos dar como valor agregado es la compatibilidad eléctrica, ¿no? La máquina, a fin de cuentas, el aerogenerador, su propósito es generar electricidad y acoplarse a la red eléctrica. Aquí, como les comentaba en un principio, América Latina es un área complicada en este aspecto porque se tienen muchos países diferentes, cada una con su código de red, con requisitos diferentes. Y nuestra máquina, pues, tiene que cumplir con todo, ¿no? O sea, nuestro objetivo es asegurarnos de que nuestra máquina cubra los códigos de red, no solo europeos o americanos, sino también de todos los países de América Latina. Y aquí hay revisiones constantes, cada país lo maneja de forma diferente, ¿no? México suele sacar un código de red de nuevo cada 2-3 años, a veces cada 3-5 años, mientras que países como Argentina suelen actualizarlo en intervalos más cortos, digamos cada medio año sale una nueva iteración con una que otra, otro cambio, actualización. En el caso de Colombia, pues bueno, es un código de red que ya tiene bastante tiempo en vigor, que ha tenido, bueno, algunos otros actualizaciones y cambios a lo largo del tiempo que tenemos también bien estudiado en cuanto a su cumplimiento, ¿no? Entonces, parte de lo que vemos en mi división es asegurar el cumplimiento eléctrico de la máquina en varias características. En reactiva, en PQ, ¿no? Todos los diferentes modos de control de reactiva en caso de que sean necesarios, tanto QV como Q estática, como seguir un cierto factor de potencia. O sea, todo esto lo customizamos, depende de lo que pida el contrato de interconexión de cada parque. En envolventes eléctricas, claro que es nuestra misión cubrir
las de Colombia. Todos nuestros productos lo hacen con un buen margen. Y también, pues, bueno, capacidades de regulación, ¿no? Esto es algo que ya es un estándar en la industria y que nosotros tenemos controlado a un muy buen punto. Regulación de potencia activa, potencia reactiva y, pues, bueno, depende de lo que pida el operador de red. En cada parque podemos trabajar bajo diferentes modelos de operación en ambas regulaciones, ¿no? Las máquinas Siemens Gamesa están basados en una tipología de DEFIG o generadores doblemente alimentados, que consisten en un convertidor AC-DC-AC que permite retroalimentar al bobinado del rotor del generador, y así nos permite operar en un rango amplio de condiciones eléctricas y permite un control fino de la salida eléctrica de la máquina. Esto, pues bueno, aún con controlador vía SCADA, que también nos permite un control fino y preciso de los del parque eólico, ¿no? Y buena compatibilidad con lo que pide el operador de red. Aquí, estos eran los principales puntos que quería mencionar, ¿no? Como hemos visto las diferentes zonas de Colombia, creemos que es un país con mucho potencial, ¿no? Mucho potencial por desarrollar en la industria eólica, con muy buen recurso, y que ahora podrá aprovechar el nivel de desarrollo y sofisticación de la industria eólica, de nuestros productos en particular, para potenciar este recurso eólico bueno que se tiene en el país y que forme una parte integral de la red eléctrica, ¿no? Siempre basándose en la premisa de confiabilidad y eficiencia y un costo de energía muy, muy competitivo. Entonces, hasta aquí es mi presentación. Intenté tomar varios temas generales de los que tocamos en mi área, mi división, darles este enfoque a Colombia. Y aquí, pues, detengo la presentación y puedo abrir el foro a preguntas y respuestas en caso de que las tengan. Adelante, por favor. Veo que... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, Vladimir, pero no te vemos. No me ven. A ver, déjame ver si puedo activar la cámara. Había varias preguntas, pero pienso que fue el respuestado de la presentación. Hay una aquí de Hugo Herrera que dice: ¿han identificado elementos del código de red colombiano especiales o difíciles de cumplir? Hemos identificado elementos particulares, ¿no? Que requieren una envolvente particular, por ejemplo, en huecos de tensión, en sobretensiones, en regulación activa contra frecuencia. Sin embargo, nada que se salga de los requerimientos que hemos visto en otras regiones del continente, ¿no? Básicamente, la máquina se diseña bajo una envolvente cuyo propósito es cubrir la mayoría de los códigos de red del mundo, ¿no? Entonces tiene que ser una envolvente bastante agresiva en cuanto a los máximos que le podemos sacar. Y al hacer el estudio del código de red de Colombia, hemos visto que en la mayoría, bueno, en prácticamente todos los
puntos críticos como activa-reactiva, como huecos, como simultaneidad de frecuencia, la máquina los cubre, ¿no? Hay unos puntos todavía que faltan de definir y, bueno, a ver, en versiones nuevas del código de red de Colombia probablemente se acaben cubriendo ahí algunos puntos que todavía no están definidos al 100% en el código de red. Sin embargo, pues estamos muy confortables con la capacidad de nuestra máquina de cubrir con los requerimientos. Una otra de José Antonio Delgado. En cuanto al sistema de backup del que hablabas, cuando se pierde la alimentación desde la red eléctrica, ¿no han considerado utilizar sistemas de baterías de almacenamiento en lugar de los generadores? A ver, la respuesta a esto es sí. Definitivamente, si se tiene en un parque la capacidad de un almacenamiento local, estamos hablando de baterías o alguna otra funcionalidad, ciertamente se puede echar mano de eso para un fenómeno así, ¿no? La idea de esto, del sistema UIS, es que no sea algo que se use todo el tiempo, sino que solo se use bajo condiciones muy específicas, ¿no? Cuando haya un huracán en la cercanía del parque. Claro. Entonces, como tal, pues un grupo diésel nos sirve porque, pues bueno, permite, o sea, tú sabes que lo tienes ahí y está disponible y lo puedes echar mano de eso y sabes que te durará durante cierto tiempo. Pero si hay baterías en un parque, ciertamente es uno de nuestros desarrollos actualmente. Decir, pues bueno, en lugar del grupo diésel, he hecho mano al grupo de baterías que tengo, las dejo cargadas a tope y en caso de perder la red externa, hago uso de la electricidad que tengo almacenada aquí para que las máquinas sigan volteando hacia el viento. Sí, definitivamente. Muy bien. Pienso que es todo. Entonces, si está bien con tú, Vladimir, ¿podemos cerrar la sesión? Sí, perfecto. No, creo que la cámara no logramos que regrese, pero pues bueno, de cualquier manera. La presentación fue el importante. Uh-huh. Muchas gracias. Okay, voy a cambiar a inglés. Well, we've done the official end, but I'd like to thank everyone for your attendance to the event. As we mentioned before, the networking and virtual expo areas are still open for you to either ask any follow-up questions to Vladimir or to the other presenter from Siemens Gamesa, if some questions weren't answered or if something comes to mind later on. Otherwise, as a reminder, all the sessions have been recorded and will be available on the Colombia Wind Power website tomorrow, along with any presentations. And with that, we will give the final close. Muchas gracias otra vez, Vladimir. And we will bring this to a close and we will see you next time. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. Tarde. A la próxima. Espero en Bogotá la próxima vez. Yo también. Chao a todos.